rápido, fuertemente armado y extraordinariamente ágil, el potente Sukhoi Su-27 Flanker marca actualmente la pauta por la que se juzga a los demás cazas. La intención de Sukhoi en el diseño del Flanker era producir un caza de largo alcance, fuertemente armado y muy maniobrable, capaz de enfrentarse a los F-15 Eagle norteamericanos en igualdad de condiciones y también capaz de interceptar a los aviones de ataque, bombarderos y misiles de crucero de vuelo rasante de la OTAN. Este caza que entró en servicio a mediados de los 80 es considerado actualmente por la mayoría como el mejor caza de superioridad aérea de largo alcance del mundo. Pero antes de 1988, los servicios de espionaje de la OTAN conocían poco sobre este caza y su capacidad, excepto por fotografías de satélites. La primera visión cercana de un Su-27 por parte de la OTAN se produjo en septiembre de 1988 cuando un P-3 Orion noruego fue interceptado por dos de ellos con base en la península de Kola. En 1989 el Flanker fue mostrado públicamente a Occidente durante la exhibición aérea de París y dejó perplejos no solo a muchos analistas de defensa sino también al público en general con sus sorprendentes maniobras que ningún caza occidental podía emular y que demostraban la pasmosa agilidad del Flanker y, lo que es más importante, su potencial en el combate aéreo. Las maniobras incluyeron la caída de cola y la famosa cobra de Pugachev, una deceleración dinámica llamada así porque parece imitar a una serpiente atacando. El piloto de pruebas Víctor Pugachev tiró el Flanker bruscamente hacia atrás y lo devolvió a la horizontal lanzando el morro hacia adelante. Durante toda la maniobra el piloto mantuvo un control total. Otro Flanker, el Su-33, sirve en el componente aéreo de la Armada Rusa, el AVMF. El portaaviones ruso almirante Kuznetsov transporta aproximadamente 30 Su-33, que desempeñan un papel simplemente de defensa aérea. Víctor Pugachev realizó el primer aterrizaje sobre un portaaviones de un Flanker de la Armada el 1 de septiembre de 1989. El Flanker transporta hasta 10 misiles aire-aire, incluidos los R-27 de medio alcance y los R-73 de corto alcance. A finales de los 80, Sukhoi empezó a desarrollar una versión más moderna del Flanker, el Su-27M, que entrará en servicio como el Su-35. Existe un nuevo radar de múltiples modos con capacidad tanto para aire-aire como para aire-superficie. Puede localizar 15 objetivos en un radio que supera los 350 kilómetros y en modo aire-aire puede utilizarse para disparar contra 6 objetivos simultáneamente. Este Su-35 lleva el armamento de un caza normal, con misiles de corto y medio alcance bajo las alas, junto a 3 misiles anti-AWACS con un alcance demostrado de hasta 400 kilómetros bajo el fuselaje.
El Sukhoi Su-27 es mucho más conocido en Occidente. Esta sorprendente pasada a baja cota fue la manera de su piloto Anatoly Kuchur de presentar el Flanker en el Reino Unido, según llegaba al Air Tournament International de 1992. No es que eso le encantara precisamente al Comité de Control de Vuelo, pero tuvieron que tragar. Tanto él como su avión han sido y son las estrellas de muchas de las exhibiciones aéreas europeas desde entonces. El Flanker es un interceptador y un caza de superioridad aérea. Su difícil misión es atacar a aviones enemigos a baja cota y misiles de crucero. Lleva los más avanzados misiles rusos aire-aire, controlados por su poderoso radar Lockdown Shutdown, mirar y disparar. Posee mandos eléctricos, motores extremadamente potentes y una avanzada aerodinámica. Esa combinación le da una agilidad excepcional que le coloca a la altura de cualquiera de los interceptadores occidentales de élite actualmente en servicio. El supercaza será siempre indiscutiblemente el avión de combate más importante de cualquier fuerza aérea. Sin él, la tarea de conseguir la superioridad aérea durante una batalla resultaría muy complicada. Los cazas actuales han demostrado su gran eficacia en combate. Pero serán reemplazados por nuevos aparatos sorprendentes cuya capacidad, rendimiento y armamento habría parecido hasta hace poco cosa de ciencia ficción. Está claro que los supercazas siguen siendo la punta de lanza del desarrollo de los cazas y del combate aéreo.